¿Estaban en otra clase o saben por qué la demora para que se terminen de conectar los que faltan? Doctor, acabamos a las 10:30. Los otros no sé. Cierto, es que como ha estado lloviendo tanto, Camilo. Ah, está hablando Juan Camilo. Ven, Juan Felipe, sí. Ah, bueno. Pero es que nos paramos en 32, o sea, no sé qué hacer, si empezar ya o esperar otro momentico que ellos se puedan conectar. Doctora, yo creo que puede empezar. Bueno, listo, muchachos. Entonces estaba viendo que el 26 de marzo tenemos el primer parcial. Así que tendríamos, señor. Ay, ¿cómo así? Venga, que yo no me había fijado. Entonces, dame un momentito yo. Se pasó para el 23. Ah, bueno. Doctora, pero igual no afecta a genética porque nosotros vemos lunes y viernes. Sí. Y ese lunes pues era festivo y el viernes pues tocaba el parcial, entonces tampoco veíamos. Entonces, pues no afecta como los temas ni nada. Bueno, no, no es eso, mi niño. Lo que pasa es que quería ver, a ver, espere, ¿alguien tiene ahí para que pueda mirar? Ah, bueno, esperen, yo miro un calendario y nos organizamos un poquito para mirar entonces hasta qué tema vamos a trabajar. El parcial, sí. Hoy estamos a 15, ¿cierto? Listo, lunes 15, el viernes 19 estaríamos con la doctora esta, la canadiense. Y el lunes, este lunes es festivo, listo, no tenemos. Ah, bueno. Listo, listo. Entonces lo que yo les quiero comentar es que ya como para el segundo bloque, pues no es un bloque, sino que yo lo llamo como así. Tendríamos que iniciar la parte de enfermedades genéticas. Así que es necesario, pues, que ustedes inicien sus exposiciones. Por lo tanto, entonces, debemos hacer el cuadrito, Juan Felipe. Yo ahorita me pongo a hacerlo y te lo mando para que por favor me ayudes a recoger los grupos de las personas que van a trabajar la exposición, ¿sí? Se hacen de a dos. Se hacen de a dos y si queda alguno, un grupito de tres. ¿Listo? Somos 42, ¿cierto? 40, ah, bueno, listo. Entonces necesito que pronto tengamos esa información. Yo por eso ahorita te mando el cuadro para que tengan tiempo suficiente de preparar sus exposiciones. Allí en el cuadro yo les mando a especificar cuáles son los aspectos que vamos a trabajar dentro de la exposición. Entonces ustedes la preparan de acuerdo a esos lineamientos. ¿Listo? Bueno, mis niños, entonces hoy vamos a trabajar genética mendeliana. Doctora, una pregunta. Señor. O sea, ¿los temas para el bloque del martes sea el de hoy o la charla con la doctora también entra en el bloque del martes? Hasta hoy yo creo que podemos dejar para el parcial y entonces con la doctora lo dejamos para el otro bloque. Ah, Ve, ok, entramos en el Juan, bloque.
Juan, ¿y han cambiado las otras fechas o las otras sí siguen igual, las de los parciales? Ah, bueno, mi niño, gracias. Gracias, muy gentil. Bueno, entonces trabajemos la parte de... A ver, un momento, por favor. ¿Ahí están viendo? Sí. Listo. Bueno, entonces, esta clase es corta como estas del primer bloque, entonces vamos a estar atentos. Yo les doy tiempo para que tomen apuntes. Sin embargo, la puse a grabar y si alguna cosa, pues se la envío a Juan y la comparten allá. Bueno, entonces hablemos un poquito de quién es considerado el padre de la genética, de Gregorio Mendel. Él fue un sacerdote austriaco, botánico, que nació en 1822 y murió en Berno en 1884. Pertenecía al convento agustiniano de Santo Tomás en Berno. Y digamos que lo más relevante en todo su trabajo, que fue tan importante para la genética, es que ni la sociedad ni la comunidad con la que él compartía en ese momento pudieron como reconocer el aporte que él hacía a la genética. Gregorio Mendel, a mí me sorprendía cuando, mientras preparaba esta clase, me sorprendía ver que aquí a su derecha ustedes tienen como el jardín donde él trabajaba. Realmente era un espacio pequeño. Realizó estudios en un jardín de 7 metros de ancho por 35 metros de largo. Y sin embargo, allí cultivó alrededor de 27 mil plantas y 34 variedades distintas. Él observó y examinó 12.000 descendientes que obtuvo a partir de sus cruzamientos y conservó y obtuvo unas 300.000 semillas. Así que eso es una proporción muy grande de semillas para haber trabajado en un espacio tan pequeño. Él trabajó con una planta que se llama Pisum sativum, que es la que nosotros conocemos como el chícharo o la arveja común. Esta planta tenía unas características que le favorecían a él, entonces era económica, era fácil de manipular, se podía autofecundar, tenía tasas de reproducción elevada y además se podía observar claramente los resultados obtenidos de las autofecundaciones. Mendel realizó un tratamiento matemático muy interesante con todas estas semillas.
Y realmente fue algo innovador para su época, todo lo que él desarrolló. Veamos entonces cuáles serían esas características de los experimentos de Mendel que debemos resaltar y que son importantes para poder obtener resultados, para poder obtener los resultados. Entonces, una característica es que cada carácter tiene dos alelos que determinan la manifestación de dicho carácter. En teoría, digamos que no es como tan sencillo de entender, pero ahorita que veamos los cruces, ustedes lo van a poder observar. Existe un alelo que es dominante en cada carácter estudiado. Otra característica es que el organismo recibe un alelo de cada progenitor. Acuérdese que tenemos una reproducción biparental. Se realizaban análisis cuantitativos de los fenotipos de la descendencia. Por eso Mendel en sus cruces siempre se encargó de sacar proporciones fenotípicas, o sea, respecto a los, digamos, colores o características físicas de las plantas, pero él también sacaba proporciones genotípicas. Por medio de la autopolinización de las plantas, él desarrolló un número de tipos o líneas de plantas que eran puras para cada uno de los siete pares de características. Ya vamos a ver eso un poco más desglosado. Aquí tenemos entonces los siete caracteres o las siete características o rasgos visibles que él trabajó. Entonces veamos. Una sería la altura. Él tenía plantas altas u obtenía plantas altas y plantas enanas. Otro sería la forma de la semilla. Obtenía plantas redondas, las semillas redondas, o obtenía semillas rugosas. Otra característica es el color de la semilla, que podían ser amarillas o podían ser verdes. La situación de la vaina también era otra característica. Y tenía vainas axiales o tenía vainas terminales. También la forma de la vaina, porque podía ser hinchada o vainas arrugadas. El color de la flor también era tenido en cuenta. Tenía flores violetas y blancas. Y finalmente, la última característica es el color de la vaina. Podía tener vainas verdes o vainas amarillas. Veamos entonces cómo un proceso o un método de cruzamiento tan sencillo como el que él utilizaba podía dar unos resultados tan interesantes, que además eran aplicados para todos, ¿no? Para el humano. Tenemos aquí la flor polinizadora. Él con una brocha o un pincel tomaba el polen de la flor polinizadora y transfería ese polen con esa brocha al estigma de la flor polinizada. Y allí esperaba entonces que se empezaran a formar las semillas. En este caso,
obtuvo todas la F1 o filial 1 del color de la flor polinizada, que era violeta. Vamos pues a entrar un poquito ya en el tema de cómo es que él hacía los cruces. Si algo no está claro, por favor me preguntan respecto a los cruces en el momento en que vaya explicando. Entonces, para poder trabajar el cuadro de Putnam, ¿ustedes ya lo han trabajado? Sí, doctora. Ah, listo. Entonces va a ser muy sencillo explicarles. Listo, entonces primero vamos a asignar los genotipos de los parentales. En este caso tenemos los parentales, la mamá y el papá. Se asignan letras a los alelos. Tenemos una mamá A mayúscula A minúscula y un papá A mayúscula A minúscula. O sea, ¿qué son? ¿Qué genotipos son esos? Heterocigoto. Muy bien. Así que luego vamos a tener que la A mayúscula nos va a representar un alelo dominante y la A minúscula un alelo ¿qué? Recesivo. Recesivo. Ok, muy bien. Vamos entonces en la segunda parte a hacer un sorteo de los alelos para formar los gametos. ¿Y eso cómo? Pues separando los alelos para poder hacer las combinaciones. Ya en el cuadrito de Putnam, entonces decimos que A mayúscula cruzado con A mayúscula nos da alelos ¿qué? Homocigotos dominantes. Homocigotos dominantes. A mayúscula con A minúscula nos da heterocigotos. ¿Qué? ¿Heterocigotos qué? Dominantes. Dominantes también. La A minúscula con A mayúscula nos da heterocigotos dominantes y la A minúscula con la A minúscula nos da ¿qué? Homocigotos recesivos. Muy bien, uy, qué pila, me encanta que sepan todo esto porque entonces se les hace más sencillo trabajarlo. Aquí tenemos entonces un cruce monohíbrido entre plantas guisantes altas, que las vamos a llamar E mayúscula, y plantas enanas, que las vamos a llamar E minúscula. Entonces, doctora, señora. Sería que puede poner la presentación en grande, por favor. Gracias. ¿Así? Sí, doctora. Señora, gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿sí pueden observar bien ahí? Sí, doctora. Listo, entonces miremos lo sencillo. Yo lo hago despacio y vamos viendo de dónde salen y cómo es. Tenemos los parentales 1 con sus fenotipos alto y enano. Y con sus genotipos, como es alto, es un dominante que lo vamos a llamar EE mayúscula. Y como es enano, es un recesivo que lo vamos a llamar EE minúscula. Entonces, vamos a sacar los gametos. ¿Cómo sería la formación de los gametos? Para este EE mayúscula, el gameto es E mayúscula. Y para este EE minúscula, el gameto es E minúscula, una solita. Entonces obtendríamos una generación E mayúscula, E minúscula, ¿cierto? Eso significa que obtendríamos unos heterocigotos dominantes, es decir, donde todos van a ser altos. ¿Hasta ahí está claro? Sí, doctora. Listo. Ahora vamos a hacer el cruce de la filial 1 o de la F1, este cruce de este resultado. Para cruzarlos, vamos a tomar los resultados de todos altos por todos altos. Y vamos a obtener los gametos.
Entonces, los gametos E mayúscula, E minúscula para la primera y E mayúscula, E minúscula para la segunda. Por lo tanto, ¿ustedes saben cómo quito esto de aquí de la pantalla? ¿Dónde dice ocultar, doctora? Ahí, con eso. Ah, listo, gracias. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Miren qué sencillo. Tenemos los gametos F1, E mayúscula, E minúscula, por E mayúscula, E minúscula. Vamos a hacer la fecundación al azar para obtener los fenotipos de la F2 y los genotipos. Vamos a ver qué obtenemos. Entonces, E mayúscula por E mayúscula nos va a dar un dominante alto, ¿sí? Ahora, E mayúscula por un E minúscula nos va a dar un heterocigoto alto. ¿Sí entienden cómo se hace el cruce? Sí, doctora. Listo, ahora tenemos E minúscula, aquí está, E minúscula, aquí la tenemos, por E mayúscula nos va a dar un fenotipo alto, heterocigoto. Y tenemos un E minúscula por un E minúscula, vamos a obtener un heterocigoto, un homocigoto enano, perdón, un homocigoto enano. Lo cual quiere decir que tenemos una condición de dos homocigotos por dos heterocigotos. Eso para cruces monohíbridos. Es sencillo, ¿verdad? Es sencillo. Es de cuidado, pero es sencillo. ¿Señor? Claro, sí, es que se puede hacer con el cuadro de Putnam. Pero míralo aquí. Míralo aquí con el cuadro. Lo que pasa es que lo hacemos de esta manera, como una manera para desglosar cada paso y poder explicar de dónde es que sale cada, digamos, cada alelo y qué cruce es el que se hace. Bueno, pero aquí tenemos el cuadro de Putnam. Vamos a ver entonces. Es lo mismo de allá. Este es un cruce genético muy simple y es lo mismo. Obtenemos en la F1, que son heterocigotos altos, sacamos los gametos, E mayúscula, E minúscula, E mayúscula, E minúscula. Aquí ya tenemos la composición del tablero de Putnam con los gametos y hacemos los cruces. E por E, E por E. E minúscula por E mayúscula, E minúscula por E minúscula. Y que entonces, ¿cuáles son esas proporciones de las que estábamos hablando ahora para la F2? Entonces, las proporciones serían, tenemos, a ver, alguien que la explique, ¿cómo sería esta proporción? El 75% van a salir altos y el 25% van a salir enanos. Muy bien, muy bien. Tenemos entonces que este genotipo y este genotipo es alto. Todos heterocigotos, pero dominantes. Y finalmente tenemos un homocigoto enano. Eso significa que 1, 2 y 3 van a ser altos, 3/4 van a ser altos y uno solo va a ser enano. Eso para los genotipos y para los fenotipos. La proporción entonces de la F2 sería 1, 2, 1, 1 a 2 a 1 de genotipo y el fenotipo tenemos que sería 3 a 1. ¿Listo? Doctora. Señor.
Y genotípicamente no sería el 50% heterocigóticos y el otro 50% homocigóticos. No, mi niño, mira que no, mira que es el 75%. Fijémonos un poco bien y mira, te vas a dar cuenta. Ya voy con, aquí estoy, mira, estico, este es alto. Ahí hay un 25%. Estico de aquí también es alto, 50%, 25 y 25 son 50. Y este 25 es alto. Si ves que tenemos tres altos Sí, doctora. Gracias. por un enano, por este enano, entonces tendríamos 75 altos y 25 enano. ¿Ahora sí te quedó claro? Señor. Listo, listo, muchachos. Entonces, como tienen esto claro, veamos entonces los tres principios de Mendel y ahorita trabajamos con dos rasgos para que observen el cruzamiento con los dos rasgos. Entonces, pilas, porque alguno de estos tres principios de Mendel puede ser pregunta de parcial. ¿Qué dice entonces uno de los principios? Que la descendencia de dos variedades de raza pura homocigota origina una F1 híbrida que presenta uniformidad, tanto fenotípica como genotípicamente. Entonces, observemos eso aquí. ¿Qué dice? Aquí están las figuritas. Si quieren, miren y luego toman apuntes o lo que vayan a hacer. Miren. Cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, aquí estamos cruzando la redonda amarilla con la redonda verde, ¿cierto? Entonces, vemos que cada uno es una raza pura y que cada uno es homocigota. Entonces, esto lo estamos cruzando y ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener todos híbridos de la primera generación van a ser iguales. O sea, en este caso, todos nos salieron redondos y amarillos. Mendel llegó a esta conclusión al cruzar variedades puras de guisantes amarillas con guisantes verdes. Siempre que él cruzaba estas amarillas con estas verdes, él obtenía variedades de guisantes amarillas. Entonces, ¿cuál sería el análisis en este cruce? Tendríamos que el fenotipo es 100% amarillas. Y tendríamos que el genotipo es A mayúscula, A minúscula, o sea, heterocigotas dominantes. Igual sería el 100% de A mayúscula, A minúscula. ¿Queda claro ese primer principio de Mendel? Sí, doctora. Listo. Veamos ahora el segundo principio. Entonces, cada uno de los alelos se separa y se distribuyen los gametos de manera independiente. Aquí tenemos cada uno de los alelos, lo tenemos ya separaditos y los vamos a distribuir de manera independiente. Leamos entonces la segunda ley de Mendel, que se llama la ley de la separación o disyunción de los alelos. Recuerdan que ya hemos venido hablando en la meiosis la disyunción y la no disyunción. Entonces dice, Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de la primera generación. Ay, ¿qué pasó aquí? Es decir, tenemos la F1, que ya tras vimos que era una heterocigota amarilla.
¿Y el qué hizo? Las cogió y las polinizó entre sí. Y miren lo interesante en la F2, lo que él obtiene. Él obtiene una proporción 3 a 1. ¿Cómo así 3 a 1? Pues él obtiene 3 genotipos amarillos, que serían los dominantes, y uno verde, ¿sí? Entonces volvemos a la misma proporción. En el F2 tenemos 75% de fenotipo amarillo y 25%, es que se me pierde el cursor, y 25% es verde. Esa sería la probabilidad fenotípica. Como ustedes ya entienden, no, pues no, obvio cómo hacer el paso del cruce de los gametos, pero ustedes ya saben hacerlo, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Ahora, vamos a ver entonces en el genotipo. O sea, recuerden que el fenotipo son las características físicas, es decir, el color de la semilla. Y el genotipo ya nos habla es de los gametos como tal. Entonces, en el genotipo obtendríamos un 25% de AA mayúscula y un 50%, aquí hay 25 y aquí hay 25 que lo sumamos, y un 50% de A mayúscula A minúscula, más un 25% de A minúscula. Por lo tanto, la proporción nos quedaría 3, 1, 2, 3 a 1. ¿Listo? Bueno, vamos pues a ver la tercera ley de Mendel o principio de combinación independiente. Dice, los diferentes caracteres mendelianos se heredan independientemente unos de otros, combinándose entre sí al azar. Una vez visto cómo se heredaban los caracteres de manera individual, Mendel inició a estudiar cómo se heredaban dos caracteres. Y para ello, ¿qué hizo Mendel? Cruzó plantas homocigotas de semilla lisa y de color amarillo. Mire, pues ya vamos a complicar un poquito lo de los cruces. Con plantas de semilla rugosa y color verde. O sea, que ya tenemos cruces de híbridos. Recordemos, la forma de la semilla es lisa y rugosa y el color es amarillo y verde. Entonces, veamos aquí que tenemos que lisa es R mayúscula y amarillo es A mayúscula y rugosa es R minúscula y verde es A minúscula. Entonces, vamos a ver cómo es esa F1 obtenida. Aquí tenemos los parentales RA mayúsculas, pues RRAA por RR minúscula AA minúscula. Entonces sacamos los gametos. Es que se me pierde el cursor. Sacamos los gametos. Ahí los están observando. Y luego miramos entonces el cruce entre ellos. Dice que tenemos fenotipos. En este cruce vamos a obtener fenotipos 100% semilla lisa, y ahí lo estamos observando. Observamos que la semilla es lisa, completamente amarilla, y el genotipo es R mayúscula, R minúscula, A mayúscula, A minúscula.
Sí saben entonces cómo hicimos el cruce, ¿cierto? Es este R mayúscula, por este R minúscula, aquí lo tenemos. Y este A mayúscula, por este A minúscula, aquí está, ¿sí? O sea, así fue como obtuvimos esta F1. Ahora continuemos. A ver qué es lo que pasa. Entonces aquí tenemos el cuadro de Putnam, pero pues ya más grande para más caracteres. Resulta que vamos a autofecundar. Vamos a autofecundar esa F1. Aquí la tenemos, aquí están los parentales, lisa amarilla, rugosa verde, aquí están los gametos que estábamos viendo allá en la diapositiva anterior, aquí está el resultado, perdón que es que el cursor se me pierde, aquí está el resultado, y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a autofecundar. Entonces, debemos sacar los gametos masculinos, y vamos a sacar los gametos femeninos. Entonces sería R mayúscula con A mayúscula, aquí lo tenemos, porque vamos a autofecundar. Luego sería R mayúscula con A minúscula. Aquí lo tenemos. Luego sería R pequeña con A mayúscula. Aquí lo tenemos. Y luego sería R pequeña con A minúscula. Aquí lo tenemos. Y lo mismo va a ser para estos gametos. ¿Sí? ¿Ya ven de dónde salen entonces todos los gametos? Y empezamos a hacer los cruces. En este caso, perdón que esto se me corre. En este caso, entonces obtendríamos. ¿Qué vamos a obtener? 16 cruces. Yo les explico, pero entonces ustedes revisan en sus casas y tratan de hacerlo para que les quede bien claro, porque pues no es lo mismo como, o sea, cuando yo estaba en clase presencial, lo que hacía es que sacaba estudiantes al tablero para que realizáramos el cruce. Pero así virtual, pues, no se me ocurrió como otra forma de hacerlo. Veamos entonces las combinaciones de gametos totales de la F2, o sea, de este cruce que tenemos acá. Vamos a ver, para eso vamos a obtener 16. Aquí hay 4, 4 por 4, 16. Entonces, vamos a obtener 9 semillas que van a ser redondas y amarillas. Miremos que así sea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces tenemos 9 sobre 16. Semillas redondas y amarillas. Luego vamos a obtener 3 semillas. Busquémoslas, 1, 2, 3 semillas redondas y verdes. Entonces tenemos 3 sobre 16. Luego vamos a obtener 3 semillas rugosas y amarillas. Aquí están 1, 2, 3 semillas que son rugosas pero son amarillas. Y una semilla solamente que va a poseer la característica rugosa y verde. Si sumamos esta proporción, nos va a dar 16.
Así que la proporción va a ser 9, 3, 3, 1. ¿Listo? Y los genotipos van a ser todos estos que tenemos aquí. Todos estos resultados que tenemos aquí van a ser los genotipos. Yo sé que si ustedes le pegan una trabajadita, así como está explicado este y como les acabo de indicar, en sus casas, pues los van a obtener. Entonces, bueno, los resultados en F1 y F2 en el cruce de híbrido mendeliano entre plantas amarillas redondas y verdes rugosas nos van a dar la F2 que les dije ahorita. 9 amarillas redondas, 3 amarillas rugosas, 3 verdes redondas y una verde rugosa. ¿Listo? Listo. Ahora les traje aquí otro cruce de híbrido de plantas heterocigotas. Entonces, esta les queda de tarea, muchachos, para que ustedes repasen un poquito el cuadro de Pünde. Aquí están todas las indicaciones. De hecho, aquí está desarrollado, pero entonces sí quisiera que ustedes lo hagan en casa, si es posible. Hacen el cruce, amarillo redondo, verde rugoso, sacan los gametos para que sepan de dónde salen los gametos. Luego hacen la autofecundación y luego de la autofecundación generan el cuadro de Pünde y a partir de los cruces del cuadro, entonces ustedes me generan una F2 que van a tener una proporción fenotípica de tal forma y una proporción fenotípica de tal otra. Aquí ya está desarrollado. Lo que ustedes van a hacer es como guiarse con él, pues para ver si entienden el cruce de híbrido. ¿Está claro? Sí, doctora. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, señora. Pero es que tengo como 40 estudiantes y solo me respondes tú. ¿Los demás qué dicen? ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Volvemos y repasamos? ¿Qué quieren? ¿Qué significa ese silencio? Todo claro por mi parte. Sí, doctora, por mi parte todo claro. Por mi parte también, doctora. Bueno, mis amores, entonces ya saben, denle una repasadita para que miren sobre todo esos cruces de híbridos. ¿Listo? Listo, doctora. Entonces, si Dios quiere, el viernes estaríamos con la doctora Patricia Huelvas hablando de el tema que les comenté el otro día sobre las enfermedades, cómo abordar la sensibilización del personal médico y el manejo multidisciplinario de enfermedades genéticas. Sino que para que empecemos el bloque de enfermedades genéticas, me pareció interesante que ella estuviera ahí dándonos un apoyo. Bueno, muchachos, hoy terminamos temprano. Para los que estaban un poquito preocupados, que porque se les iba a juntar el tiempo del almuerzo. Muchas gracias, doctora. Bueno, y el que me responde, muchas gracias, doctora, con música. ¿Cómo hace para estudiar y escuchar música? Doctora, una preguntita. ¿Sí? ¿Será que usted nos podría regalar las diapositivas, por favor, ya que tienen tanta imagencita y tanta cosita que nos podrían servir? Ah, vale, listo. Entonces ya se las envío a Juan y Juan se las comparte. Listo, doctora, mil gracias. Bueno, mi niña, bueno, buen día. Dios los bendiga. Gracias, doctora, buen día. Hasta luego, doctora. Juan, ya te mando entonces... las diapositivas y en la tardecita te estaré enviando el cuadro. Bueno, y recuerden todos enviarle a Juan los datos de qué grupitos van a formar. Gracias, doctora.